Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Rut. En el libro de Rut. En el capítulo 1, vamos a estar centrándonos en los primeros versículos. Hemos titulado esta serie de sermones que empezamos hoy, El Evangelio según Rut, que nadie se asuste, no es que me haya encontrado con ningún evangelio apócrifo de la Edad Media y ahora lo saquemos aquí para estudiarlo, es el Evangelio de siempre, solo que se encuentra también en este libro de Rut, en este precioso libro del Antiguo Testamento. Rut capítulo 1, y tan solo meditaremos en los 6 primeros versículos en esta mañana. La serie se llama El Evangelio según Rut, y el subtítulo de la serie también me parece sugerente, Romance y Redención. Romance porque es un libro romántico, como pocos. Yo creo que supera el argumento de muchas películas que veáis hoy día. Hay un elemento romántico en todo este libro, pero también habla de redención, porque recordemos que el matrimonio fue creado por Dios para ser una ilustración viva de lo que es la relación de Dios con su iglesia. Por tanto, cuando nos encontramos aquí hablando del matrimonio y de esa redención de Boaz hacia Ruth, estamos hablando realmente de la redención del Señor Jesucristo hacia la iglesia. Es imagen, es anticipo de lo que va a suceder cuando Cristo compró a su iglesia en la cruz del Calvario. El matrimonio está en todas partes en la Biblia. La Biblia empieza con un matrimonio y acaba con un matrimonio. Empieza con el matrimonio de Adán y Eva y acaba con el matrimonio de Cristo y su iglesia. Y vemos un paralelismo también con el libro de Rut. Empieza con una boda y acaba con una boda. Empieza con la boda de Rut y Kelión. Una boda que va seguida de muerte y de penuria, como después de aquella boda entre Adán y Eva, hubo pecado y entró la muerte entre nosotros. Pero el libro de Rut también acaba con una boda, la de Rut con Boaz. Y después de esa boda solo hay gozo y hay fiesta y hay celebración, como la boda que anticipamos, la boda en la que vamos a estar todos los creyentes, la del Señor Jesucristo con su iglesia. Y allí ya no habrá más llanto ni dolor. Será una fiesta continua, una gran celebración. El libro de Rut es un libro apasionante y nos podríamos acercar de muchas maneras a él. Es apasionante porque es un episodio histórico, real, no es una historieta, no es una novela. Realmente sucedió lo que está narrando aquí. Y es un libro que queda registrado para nosotros porque tiene una trascendencia, una importancia histórica tremenda. Recordemos que Rut es bisabuela del rey David. Así que queda registrado un episodio muy importante de la historia bíblica. Y no solo eso, sino también que para nosotros como iglesia, Rut la moabita, Rut la extranjera, Rut la que estaba fuera del pacto, Rut la gentil, es incorporada por la fe al pueblo de Dios. Nos está hablando nosotros a nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros éramos esos extranjeros, aquellos que estamos fuera del pacto. Y como Dios, por la fe, nos adopta, ahora somos hijos de Abraham, porque somos de la misma fe de nuestro padre Abraham. Es un libro histórico muy importante. Es un libro que nos habla de la vida real. ¿Quién dijo que la Biblia no era un libro práctico? Estamos estudiando con Samuel en la escuela bíblica sobre las finanzas, sobre el tiempo de crisis en el que estamos, sobre cómo ser buenos mayordomos. El libro de Rut nos habla de una crisis, con mayúsculas. Se puede identificar tanto cada uno de nosotros con lo que este libro de Rut describe. Una familia en crisis, profunda crisis económica. Emigrantes que van a otro país. Extranjeros que regresan a su lugar de origen. Subsidios de desempleo en forma de espigas de trigo. Todo eso está presente en el libro de Rut. Es un libro muy actual. Está hablando a nuestro tiempo, a nuestras circunstancias.
El libro de Ruth es un libro actual también porque habla directamente a tu corazón. Porque ¿quién no ha estado luchando en algún momento o estás luchando en tu vida ahora mismo con lo mismo que encontramos en el libro de Ruth? Pobreza, soledad, frustración, incerteza, abatimiento, necesidad, desesperanza. Te puedes identificar mucho con Ruth, con Noemí. Ahora, lo más importante, este libro de Ruth nos habla del bendito Evangelio. Nos habla del Evangelio, porque en medio de esa necesidad que vamos a ver en un momento, es Dios el que actúa, es Dios el que responde, es Dios el que provee, es Dios el que escucha las súplicas. Vamos a leer Ruth 1, versículos 1 al 6, nada más, en esta mañana. Dice así este pasaje. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El argumento nada más empezar es de crisis, pero crisis con mayúscula, ¿verdad? Un libro como este nos recuerda historias. Yo estaba leyendo este pasaje, me acordaba de Los Miserables, de Víctor Hugo. Y dices, bueno, pero al fin y al cabo aquello describía un tiempo, una época, pero no deja de ser novela. Lo que tenemos delante es historia real. Esto sucedió. Es un tiempo de crisis con mayúsculas. En primer lugar, una crisis espiritual. Leemos que todo esto sucede en la época de los jueces. ¿Recordamos cómo era la época de los jueces? Señor Dios mío, qué caos, ¿verdad? ¡Qué caos en lo espiritual! Dice Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa época recordamos que Dios juzgó muchas veces a su pueblo y les enviaba hambruna o les enviaba pueblos extranjeros como los moabitas, como los filisteos, que los oprimían. Vemos ahí el juicio de Dios por la infidelidad de su pueblo, infidelidad espiritual, pero también en el libro de los jueces vemos la paciencia y la gracia de Dios cuando enviaba a un juez a liberarlos, Gedeón, Sansón. Vemos ahí también la gracia de Dios. Y en la tierra prometida, la fidelidad espiritual del pueblo de Dios tenía una retribución, tenía un pago. Dios les bendecía y la tierra prosperaba y había fruto en abundancia. Pero cuando el pueblo de Israel se alejaba de la verdad y pactaba con pueblos extranjeros y se casaba con pueblos extranjeros y adoraba a los dioses paganos, Dios retiraba su mano de su pueblo. La tierra dejaba de fructificar. Pasaban hambre, pasaban penurias. Así lo dice el Señor en el Levítico 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Así era en la tierra prometida. Cuando había fidelidad al Señor, había bendición material. Cuando había infidelidad al Señor, había pobreza, había hambre, había opresión. Y digo que esto era en la tierra prometida, era así según el pacto. No es así según nuestros días.
Que ninguno de nosotros mire a su hermano que está pasando dificultades o pobreza y le diga, ¿en qué has pecado? Porque estaremos haciendo como los amigos de Job. Vaya amigos, ¿verdad? Con amigos así, ¿para qué quiere enemigos uno? Mira todo lo que te está pasando. ¿Qué habrás hecho? No siempre hay esa correlación entre infidelidad espiritual y pobreza. También el Señor envía pruebas, como en el caso de Job. Era un hombre fiel, era un hombre santo, era un hombre justo. Pero el Señor a veces envía pruebas, envía calamidades a nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. A veces es así. Vivimos una vida recta delante de los ojos del Señor y el Señor envía dificultades. Porque hay un bien espiritual que tenemos que aprender. Hay un beneficio espiritual que ahora no podemos ver. Pero también de la otra manera, a veces el cristiano se comporta de forma negligente, impía, mundana, y el Señor envía disciplina. Claro que sí. Pero examina tu corazón y en tus circunstancias presentes, el Señor te muestre cuál de los dos es tu caso. ¿El Señor está enviando una prueba? ¿Has sido fiel? ¿O el Señor te está disciplinando porque has tomado decisiones necias en tu vida y ahora estás viviendo las consecuencias de ello? También puede ser. El Señor te muestre en tu corazón qué ídolos de tu corazón has de vencer. ¿Qué ídolos de tu corazón has de vencer? En esta época de Ruth hay una profunda crisis espiritual y por tanto hay una profunda crisis material. El pueblo de Israel estaba siendo infiel y Dios no les da pan. No les da pan. Es lo que estamos viendo aquí. Hay una crisis económica muy grande en Israel. Hasta tal punto que esta familia tiene que irse al extranjero, a Moab. Pero vemos que estas calamidades que está pasando esta familia van increciendo, van aumentando. Es como si tuviéramos una música trágica de Wagner y fuéramos subiendo el volumen. Y tan solo en 5 o 6 versículos dices, esto no se puede poner peor. Hasta que llegas al versículo 5 y dices, pobre Noemí, ¿qué va a pasar ahora con ella? Veamos este increciendo. En primer lugar dice, un varón de Belén de Judá. Un detalle que puede pasar inadvertido para nosotros. Pero sabemos que es Belén de Judá, ¿verdad? Nos está hablando ya del rey David, del Mesías. Estamos en su genealogía, estamos en su historia. Pero fijémonos en la ironía del pasaje. Un varón de Belén de Judá. Sabemos todos qué significa Belén en hebreo. Casa de pan. Ay, Señor, un hombre que vive en la casa de pan se tiene que ir porque no hay pan en la casa de pan. Se tiene que ir porque no hay alimento, no hay sustento en la casa de pan. Y se tiene que ir al extranjero, tiene que huir. Y dice que fue a morar a los campos de Moab. ¿Cómo? Fue a los campos de Moab. ¿A Moab precisamente? Lo peor de lo peor. De los más grandes enemigos del pueblo de Israel. Moab está al otro lado del Mar Muerto, lo que hoy día sería Jordania, nada más cruzar la frontera. Pero Moab era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo que era enemigo de Israel. Había maldiciones muy especiales de parte de Dios hacia el pueblo de Moab. Recordemos que Gedeón venció a los moabitas. Recordemos que fueron los moabitas los que pagaron, sobornaron a Balaam para que dijera una falsa profecía contra el pueblo de Israel. Se dice además en Deuteronomio 23, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Eran personas non gratas. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Uno lee estos versículos, y si pudiera agarrar a Elimelec, padre de familia de la solapa, le diría, Elimelec, ¿pero qué estás haciendo? En Belén no hay pan. Y en vez de clamar al Dios del cielo porque restaure
espiritualmente a la nación, te vas a buscar pan en casa del enemigo, en Moab. Elimelec, ¿qué estás haciendo? Y además Elimelec, más ironía en el pasaje, significa en hebreo, Dios es mi rey. Un hombre que se llama Dios es mi rey y vive en la casa de pan, se va a buscar pan en la nación enemiga de Dios. Vemos lo curioso de todo este pasaje. Elimelec está buscando sustento material a expensas del sustento espiritual. Este pasaje nos está diciendo tanto respecto a nuestras prioridades, hermanos. Elimelec, ¿vale la pena? Elimelec, ¿te vas a ir a vivir a casa del diablo para poder comer un bocado de pan? Elimelec, ¿por el sustento material de los tuyos todo vale? ¿Todo vale, Elimelec? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Vale la pena comprometer la salud espiritual de toda tu casa por paz económica, por bienestar económico? ¿Qué debería de haber hecho este hombre? Elimelec debería de haber permanecido en Israel, clamando a Dios con el resto del pueblo, buscando la restauración espiritual del pueblo y que Dios de nuevo proveyera sustento, como vemos que sucede más adelante. Elimelec debiera de haber estado ahí, en su pueblo, en Belén, cuando Dios responde a esas súplicas. Pero Elimelec se perdió todo eso. Se fue. Salió. Cuidado con no seguir el ejemplo de Elimelec. Varones, padres de familia, no todo vale para salir de la crisis económica. Hay un sustento espiritual que es más importante. ¿Dónde tenemos nuestro ranking de valores? ¿Va en serio la palabra cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás? ¿O será añadido? ¿Va en serio la palabra cuando dice eso? No busquemos en primer lugar lo económico. No busquemos en primer lugar el bienestar espiritual, perdón, material, físico, a expensas de lo espiritual. No, que nuestra prioridad sea lo espiritual. Y el Señor verá nuestra fidelidad, estará con nosotros. No hagamos como Elimelec. Las dificultades pueden suponer una grandísima tentación para abandonar la ley del Señor, para abandonar los estatutos de Dios, para salir de las fronteras de la iglesia, para aventurarse una aventura incierta. Piénsatelo bien, mira Elimelec. Tenemos más ejemplos en la Biblia. ¿Os acordáis de Lot? Lot y Abraham están allí viendo el valle y Abraham le deja a su sobrino Lot que escoja. Y Lot dice enseguida, yo allí, el valle, mira, hierba verdecita para mis ovejas. Proveyó materialmente para lo suyo. Sus ovejas comieron pastos verdes. Pero su familia, ¿qué comió? Codicia, inmoralidad, lujuria, pecado, viviendo en Sodoma y Gomorra. No os hablo más de cómo salieron las hijas de Lot, ¿vale? Leed los pasajes. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Que se giró porque deseaba aquello más que lo que el Señor tenía delante para ellos. ¡Vaya familia! Pero qué hombre tan necio. ¡Qué hombre tan necio! Los que sois padres de familia, sopesad muy bien las decisiones porque hay un bienestar espiritual que es mucho más importante que la comodidad material, que el hecho de que tengamos pan para comer. No a cualquier precio, no cualquier trabajo, no en cualquier lugar, no cualquier compañía, no de cualquier manera, porque aún en nuestra necesidad, nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios. Y hemos de seguir viviendo coram Deo, mirando al cielo, mirando al Dios. Pero el versículo 2 trae algo de esperanza. Este hombre, a pesar de que toma una decisión muy necia, irse a vivir a Moab, tiene una esposa que se llama Noemí, dulzura. Y además tiene dos hijos varones. Sabéis que por aquel entonces la unidad familiar era todo lo que uno podía tener, con lo que podía contar.
No había paro, no había subsidios por desempleo, no había pensiones de viudedad, no había nada, nada. ¿Qué es lo que uno tenía? ¿Con qué contaba? Con los suyos. Nada más. Esta mujer, Noemí, tiene un esposo y tiene dos hijos varones. Es una unidad familiar que aún pueden trabajar, pueden salir adelante. Si no vienen calamidades, si no se endeudan mucho, si no se enferman, aún pueden seguir adelante. Hay esperanza. Pero la desgracia se cierne sobre ellos. Lo que debería ser un corto tiempo para salir del paso se convierte en 10 años, que son una auténtica tortura. Tristeza tras tristeza. 2 bodas y 3 entierros. 2 bodas y 3 entierros. Dice el versículo 3 que primero murió Elimelec. Triste noticia, esta mujer se queda viuda. Pero aún tiene 2 hijos varones. El que está leyendo el relato y vive en aquellos tiempos, dice, se le ha muerto su esposo, pero le quedan 2 hijos varones. No está sola, no está desamparada. Tiene 2 hijos que cuidarán de ella. Pero sus 2 hijos toman de nuevo una decisión necia, al igual como hizo su padre, de tal palo, tal astilla. Se casan con mujeres moabitas. Ah, si a papá le pareció bien que viviéramos aquí en medio de esta gente, no serán tan malos. Y se casaron los 2 con 2 mujeres moabitas, cuando está prohibidísimo en la palabra de Dios contraer matrimonio con pueblos extranjeros. Deuteronomio 7:3 dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. No nos equivoquemos, estas prohibiciones al pueblo de Israel no estaban dadas para preservar la pureza de la etnia hebrea. No, no, no es eso. Estos mandamientos están dados en el Antiguo Testamento para preservar la pureza de la fe. De la fe. Hay muchos extranjeros en el Antiguo Testamento que son sumados al pueblo de Dios porque adoptan la fe en Jehová. Recordamos a Rahab de Jericó. Recordamos a Naamán el sirio. Recordamos a toda la ciudad de Nínive. Se convirtieron y entraron a formar parte del pueblo espiritual que somos nosotros. Lo mismo sucede con Ruth. Ruth creyó en el Señor. Vamos a ver más adelante pasajes evidentes al respecto. Creyó en el Señor. Pero Kelión hizo mal en casarse con una mujer moabita. Ahora, más adelante en la historia, Boaz hizo bien con casarse con Ruth, la cristiana. Pero a estas alturas de la historia, Kelión hizo mal en casarse con una extranjera pagana que no tenía su misma fe. Está prohibido en la palabra casarse con alguien que no tiene tu misma fe. ¿O no fue ese el pecado de Sansón? Dalila, la filistea, y sus padres le decían, hijo mío, que no hay mujeres en el pueblo de Israel. No, es que a mí me gusta esta. Y bueno, así acabó Sansón. ¿No fue el pecado del mismísimo rey Salomón, con toda su sabiduría? Se nos dice que tomó muchas mujeres extranjeras y al final, ¿qué sucedió? Que desviaron su corazón a adorar los ídolos y construyó altares a los ídolos de otros pueblos. Si esto le pasó al hombre más fuerte de la historia y le pasó al hombre más sabio de la historia, cuidado, no te creas tú demasiado fuerte ni demasiado sabio. Sí, estemos atentos. Dice 2 Corintios 16:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¡Qué error tan grande! ¿Qué error tan grande el de este padre de familia que va a vivir a Moab buscando bienestar económico? ¿Qué error tan grande el de estos 2 jóvenes que contraen matrimonio con mujeres que no tienen su fe? ¿Qué error tan grande?
Un inciso aquí para los solteros, aquellos que estáis buscando o queréis esposo o esposa. Hermanos y hermanas, no a cualquier precio. Que sea en el Señor. Que sea en el Señor. Quitaos de la cabeza de que aquello de que quedarse soltero es un estigma social. Mejor soltero y toda la vida soltero para la gloria de Dios que casado en contra de la voluntad de Dios. Porque solo hay tres tipos de matrimonios en el mundo. Aquel que tiene la aceptación de Dios, como el matrimonio entre dos ateos. Aquel que tiene la bendición de Dios, el matrimonio de dos cristianos. Y aquel que tiene la desaprobación de Dios, el de un hijo suyo con un hijo del mundo. ¿Sí? Casémonos para la gloria de Dios o permanezcamos solteros para la gloria de Dios. ¡Qué error tan grande! Podemos ver en todas estas catástrofes pura coincidencia. ¡Qué mala suerte ha tenido esta familia! Pero podemos ver la mano de Dios disciplinando a sus hijos. Elimelec decide ir a vivir a Moab y Dios le quita la vida. Mahlón y Kelión se casan con mujeres paganas y Dios les quita la vida. Claro que sí. La mano de Dios disciplinando a su pueblo. Y en medio de todo esto, cuando estos tres varones, los tres líderes de la familia, han tomado decisiones necias y Dios los quita de en medio, ¿qué tenemos? Una pobre mujer desamparada. El libro de Ruth da un giro. Es como si las cámaras, si esto fuera una película de cine, haríamos un primer plano en Noemí. ¿Y qué veríamos? Una mujer absolutamente desamparada. No se puede estar más desamparado. En el lenguaje bíblico de los tiempos en los que estamos, no se puede estar más desamparado. Es una mujer con la fragilidad que eso supone para aquella época. No solo es una mujer, sino es una mujer viuda. No solo es una mujer viuda, sino que ella misma dice, yo ya estoy mayor para volverme a casar. Si al menos tuviera hijos, pero es una mujer que ha perdido a sus dos hijos. Y además pobre, y además anciana, y además extranjera. Esta mujer está absolutamente desamparada. No le queda otra más que mendigar pan por las calles. Tenemos que ver esa situación tan triste y lamentable de Noemí en este momento para entender lo que Dios va a hacer en su vida en el resto de este libro. ¡Qué plan inimaginable de salvación para esta mujer! Digo que la desgracia va increciendo. En tan pocos versículos se pone peor y peor y peor y peor. La situación es como si alguien cayera en un profundo hoyo. Una gran situación de desamparo. Pero aprendamos espiritualmente de esta mujer, Noemí, porque es un gigante de la fe. Noemí no dice, ¡uy, qué mala suerte he tenido! No dice, ¡ay, qué desgracia! ¿Qué es lo que dice Noemí? Versículo 13. La mano de Jehová ha salido contra mí. Y más adelante, versículo 20. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, las cosas en la vida del cristiano no suceden por casualidad. ¡Uy, qué mala suerte! Las cosas en la vida del cristiano, aún las penurias, suceden porque la mano de Dios soberana está sobre nosotros con un propósito. Y Noemí, en su desgracia, en su pobreza, dice, la mano de Jehová se ha levantado contra mí. Y necesitamos ver la mano de Dios sobre nosotros, no solo en las bendiciones, también en las dificultades, porque entonces veremos su mano de una forma brillante en medio de las bendiciones. Cuando Dios restaura, cuando Dios trae salvación, cuando trae compañía, cuando trae sustento, es la mano de Dios que lo ha traído a nuestras vidas. Así que el personaje principal en este libro de Ruth no es Ruth. Tampoco es Noemí. Es Dios. Dios ha hecho que
esta mujer, Ruth y Noemí, estas dos, estén en esta situación y tiene trazado un plan hermoso para restaurarlas, para que veamos su gracia, para que veamos su misericordia. De nuevo, un anticipo del Evangelio, un aperitivo del Evangelio en el Señor Jesucristo. Repito que ojalá tú y yo podamos ver también, como Noemí, la mano del Todopoderoso en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras penurias. Que podamos decir como Job. Ay, Job tampoco dijo, qué mala suerte todo lo que me ha pasado. Job ni siquiera echó la culpa al diablo. Satanás, apártate de mí, déjame tranquilo. Job en todo momento vio la mano de Dios, un Dios bondadoso, un Dios soberano sobre todas las cosas. Y dice Job, capítulo 19, versículo 21, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque la mano de Dios me ha tocado. Así también en tu historia, en mi historia, Dios es el protagonista. No mires a tu historia y digas, qué mala suerte he tenido. Tampoco digas, qué buena suerte he tenido. Mira tu historia y ve la mano de Dios dirigiendo todas las cosas. Para un beneficio espiritual, para una lección espiritual en tu vida, para moldear tu carácter a semejanza del Señor Jesucristo. Para que ahora veas y disfrutes más de su gracia, de su protección, de su dirección. En esta historia, al menos en estos 6 versículos, tú y yo somos Noemí. Desamparados, pobres espiritualmente, desvalidos. Espiritualmente a ti y a mí no nos queda más que vestir harapos y mendigar pan, a no ser que Dios tenga otro plan. Y lo tiene. Hermoso plan de salvación que tiene en nosotros. Hemos leído el versículo 6, por eso quería acabar este pasaje, el sermón de hoy, no en el versículo 5, sino en el 6. El 6 suenan campanas de júbilo, de esperanza. Nos hemos fijado lo que dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Wow! Un poco de luz, de esperanza. ¿Qué oyó Noemí? Oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y Noemí regresó de los campos de Moab. De hecho, nunca debiera de haber estado allí, pero estaba allí. Y al oír que Dios estaba visitando su pueblo y que traía bendición, deja los campos de Moab y va a vivir de nuevo a su tierra. Estar en Moab supone haberse alejado de la voluntad de Dios. Estar en Moab supone salir del pueblo de Dios. Estar en Moab supone haber salido de los mandamientos de Dios, del amparo de Dios. Y ahora Noemí escucha, oye, no ve nada. ¡Qué tremenda! La fe también está aquí muy presente. Noemí no ve nada. Noemí oye un mensaje. Dios se ha acordado de su pueblo y ha traído pan. Allá voy. Y deja atrás su vida en Moab. Dios ha visitado a su pueblo. Escucha la buena noticia y decide regresar para estar de nuevo bajo la sombra del Omnipotente. Para buscar el favor de Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás aún en los campos de Moab? ¿Estás aún en los campos de Moab? ¿Has decidido vivir tu vida a tu manera? Como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Has decidido tú, según tu voluntad, tomar tus decisiones, tus criterios? Dios no sabe, yo sé lo que a mí me conviene. ¿Has pensado como Elimelech? ¿Has decidido buscar la prioridad de lo material y lo espiritual a otro lado? ¿Has rehusado creer en la palabra de Dios y has decidido caminar por tu camino y buscar en el mundo lo que pensabas que Dios jamás podría
darte, tal vez sea por razones económicas, que has hecho como Elimelec. Tal vez por cuestiones del amor y del romance, te has atado a alguien con quien nunca debieras de haber estado atado. Tal vez este o muchísimos otros temas te han hecho pensar, Dios se ha olvidado de mí, voy a Moab, voy al mundo, porque allí he oído que hay felicidad. Allí he oído que encontraré el amor. Allí he oído que va bien, que la gente es feliz. Salgamos de Belén, vayamos a Moab a encontrar alegría, satisfacción, paz, esperanza, estabilidad. Pero tu experiencia puede que a este punto sea la misma que la de Noemí. Después de tiempo en Moab, no te está yendo mejor. Y escuches buenas nuevas. Dios se ha acordado de su pueblo. Dios ha provisto pan. Y ojalá hagas como Noemí, reflexiones en tu corazón y digas, voy de nuevo a vivir bajo la sombra del Altísimo. Voy a vivir bajo la sombra del Altísimo. Dios nos ha provisto de pan. Jehová ha visitado su pueblo para darles pan. Dios se ha acordado de los suyos y les ha restaurado. Dios nos ha visitado y Noemí regresa a Belén, la casa de pan. Y encuentra pan, pan físico. Allí sí, hay alimento. Ay, pero nosotros volvemos a Belén y encontramos pan, el pan del cielo. ¿Cuántas veces Dios ha provisto pan a los suyos? Ahora en el libro de Ruth, luego en el desierto hace llover el maná, les provee de pan, pero ese pan físico está hablando del pan espiritual que Dios nos va a proveer. Vayamos a Belén, la casa de pan, y encontrémonos con Jesús, el pan de vida. Sal de los campos de Moab. ¿Qué haces ahí? Deja el mundo con sus cosas. Todos son promesas vacías. Y ven a Belén, a la casa de pan. Allí sí, Dios se ha acordado de los suyos y ha provisto alimento espiritual. Allí nació en Belén el que es rey del cielo. Allí nació el que es señor de señores, el que es pan de vida. Repito, en esta historia tú y yo somos Noemí. Estábamos fuera de la voluntad de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de su presencia, extraviados como ovejas sin pastor. Como Noemí, tú y yo éramos mendigos espirituales, pobres, desvalidos, sin futuro, cuya única esperanza era oír la buena noticia. Recibir la buena noticia. Y obedecer a la buena noticia. Vayamos a Belén. Allí hay pan para nuestras almas. Como Noemí, no pienses, no hay remedio para mí. Ay, claro, Noemí podía haber caído también en la depresión y la autocontemplación, ¿verdad? ¡Oh, hay pan en Belén, pero para mí no habrá! Mejor morir aquí, desvalida. No caigas en la autocomiseración, no digas, Dios ha provisto pan, pero para mí no habrá. Dios es bueno y es perdonador, pero es que yo he pecado muchísimo. Para mí no hay remedio. Si supiera Dios los pecados de mi pasado, si supiera Dios mi historia, si supiera Dios mis desgracias, si supiera mis miserias y penurias, no, Dios no puede tener tanto amor y tanta gracia y tanta bondad y tanto pan espiritual como para restaurar un alma como la mía. ¡Claro que sí! No pongas en duda la capacidad de Dios. Él es experto en restaurar corazones. Ven al Señor Jesucristo. No pienses más en tu pasado, en tus malas experiencias, tus dolores, tus tristezas, tus errores, tus desgracias, tus necedades, tu soledad. Ven a Cristo. Ven a Cristo y ese pan de vida te satisface por completo. ¿Has visto a la mujer samaritana? ¡Qué historia tan triste también! 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero si yo te doy a beber del agua, va, no tendrás sed jamás.
y toda tu vida, como nos ha explicado en su testimonio nuestra hermana, toda tu vida es un devenir, es un buscar dónde satisfacer esa sed del corazón, esa sed y ese hambre espiritual que solamente puede satisfacer Cristo. Noemí pasó esos 10 años en Moab y pasó hambre y pasó calamidades. Deja ya el mundo con sus promesas vacías y ven a Belén, donde ha nacido el Salvador. Hay pan de vida para tu alma. No pienses que Dios no será suficientemente poderoso, suficientemente perdonador, que su gracia será tan pequeñita. Al contrario, Dios se glorifica más, cuanto más triste y lamentable sea tu historia, porque más brillará su gracia y su gloria en lo que va a hacer contigo. Mira a Noemí, este personaje. No había esperanza alguna para ella, pero escuchó. Repito, no vio nada, todavía no, solo escuchó buenas noticias. Dios se ha acordado de los suyos y en Belén hay pan. Tú ahora estás escuchando el mensaje del Evangelio. Dios se ha acordado de nosotros y en Belén nació el que es pan de vida. Ven a Cristo Jesús. Deja los campos de Moab y ven a Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu precioso Evangelio, escrito ya en las páginas del Antiguo Testamento, miles de años atrás. Señor, un Evangelio que nos habla de tu santidad, de tu justicia, de tu rectitud, de tu juicio, pero también, Señor, de tu gracia y tu misericordia. Trae arrepentimiento, Señor, a muchos corazones aquí en esta mañana. Arrepentimiento, Señor, que den la espalda a Moab, que den la espalda al mundo y quieran caminar de nuevo hacia Belén. Trae restauración, Señor. Tú eres el único capaz de sanar las heridas más profundas de nuestro ser. Señor, tú eres el único capaz de volver a escribir nuestra historia. Señor, tú eres el único capaz de cambiar el rumbo de nuestra vida. Y te pedimos que dirijas nuestras vidas hacia los pies de la cruz. Allí, Señor, nos maravillamos al ver que tú pagaste la deuda por nuestros pecados. Solamente tú eres misericordioso, bondadoso y estás tan lleno de gracia que eres capaz de transformar nuestras vidas. Éramos, Señor, extranjeros. Éramos pecadores destituidos de tu gloria por completo. Pero por la gracia que hay en ti y la sangre del Señor Jesús tenemos acceso a la ciudad celestial. Gracias por tu bondad con nosotros y te pedimos que esta misma experiencia de Ruth sea una realidad en nuestros corazones. Que dejemos atrás el mundo y veamos la cruz delante. En nombre de